Bienvenidos. Estamos en la Facultad de Artes y este es el tercer informe. Estamos en un salón de jazz, de música popular. Es toda un área nueva aquí de la Facultad de Artes. Nuestra nueva maestría en producción artística entró al PNPC. En el doctorado hemos fortalecido con varios nuevos maestros lo que es el doctorado en Educación, Artes y Humanidades. Sí es para la licenciatura en danza, nos visita en febrero, y CAESA para las otras tres licenciaturas nos visita el primer semestre del año entrante. La maestría en producción artística de reciente creación ya ingresó al PNPC nacional. Tenemos tres cuerpos académicos, uno de ellos consolidado, los otros dos en revisión. Tenemos cuatro grupos disciplinares. Tenemos cuatro miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Tenemos nueve proyectos de investigación, tres de ellos con financiamiento externo, y tenemos 20 docentes que están en PRODEP de modo actual y vigente. La Secretaría de Extensión y Difusión ha logrado mantener desde un inicio su naturaleza académica. La formación extracurricular de nuestros alumnos se logra mediante festivales como el FAN, junto con la Secretaría de Cultura, y como el Festival de Marzo, que acaba de cumplir su 30ª edición. Mediante clases, talleres, intercambios, movilidad, clases maestras, también logramos enriquecer la formación no solo de nuestros alumnos, sino también de los docentes y de personas de otras partes de la UACH y de la sociedad. Estamos en la Biblioteca de la Facultad de Artes. En un futuro próximo también será galería y centro de investigación. De este año, yo lo que subrayaría sería la renovación universitaria y la reforma académica. Con respecto a esto mismo, agradezco de modo especial a la doctora Rosa María Sáenz Fierro por representarnos como facultad, así como a nuestro secretario académico, Luis Carlos Delgado Montes.